Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol. Ay, pero tú sí eres malo, Rey. Me pone a mí ese privilegio de presentar a uno de mis artistas favoritos. Qué terrible tú eres. Y solo con decir su nombre, ya, no hay Ya, que ya. decir más nada. Tenemos el privilegio, el lujo de contar en este espacio con la visita, la presencia de Pedro Guerra. Pedro, bienvenido a este Tu Camino al Sol ya. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy bien aquí en Madrid y con muchas ganas de, ya queda muy poquito, de Así hacer es, y nos estaremos viendo este muy pronto viaje por acá. internacional. Estamos muy Gracias. contentos, Pedro, de tenerte de nuevo en nuestro país y vienes con un viaje, vienes en un viaje, vienes a traernos el viaje, que es tu más reciente producción. Y Sobeida hablaba en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, que esta sería tu producción número 18. Sí. Y hay que aclarar que es un disco que ya estaba proyectado y el repertorio elegido antes de la pandemia. Ya habíamos empezado incluso porque es un disco que se fue grabando poco a poco y muy a largo en el tiempo y algunas canciones ya estaban grabadas. Lo digo para que se entienda que precisamente en la pandemia yo haya decidido escribir un disco que se llama El Viaje. En estas Una épocas donde hemos hecho premonición. de todo menos viajar, básicamente. Entonces, pues sí, es mi disco número 18 y bueno, pues eso es lo que voy a presentar en Santo Domingo, en el Teatro Nacional, porque en realidad además esta va a ser es mi primera salida internacional. Wow, qué Así que privilegio tenerte aquí en sí, eso. es el primer viaje que hacemos fuera de España y bueno, va a ser, como no, podría ser de otra manera, República Dominicana, el primer país que vamos a visitar, porque también es verdad que es la mejor plaza que tengo fuera de España. Para Aquí te nosotros. queremos muchísimo, Pedro, en este país. Pedro, y ya Yo también. mencionaste la pandemia, Pedro. ¿Cómo impactó a Pedro Guerra, el artista, todo esto de la pandemia a nivel artístico, a nivel reflexivo, a nivel de composición? La pandemia nos impacta a nivel personal. Quiero decir, al margen de cuál sea nuestro trabajo, la pandemia ha sido algo horroroso a todos los niveles. No creo que haya nada bueno en la pandemia. La pandemia nos ha impedido trabajar, realizar nuestro trabajo. Todavía hoy estamos empezando a retomar cierta normalidad. Se ha trabajado muy poco. Y claro, el impacto a nivel psicológico es tan grande. Hemos perdido gente, amigos en el camino. Una de las pérdidas más grandes de la pandemia, aprovecho para decirlo aquí, es la pérdida de Víctor Víctor. Se me hace tremendamente extraño ir a República Dominicana y no verme con Vitico, porque era algo obligado siempre que iba. Así que en ese estado, en un primer momento, la verdad es que teníamos todo el tiempo del mundo, pero no teníamos ganas de hacer nada en especial. Sí. Y yo aproveché la pandemia sobre todo ya para escribir canciones, decidí ponerme en contacto con muchos artistas. Entre ellos hay dos dominicanos, que son Alex Ferreira y Pavel Núñez, que son muy amigos míos. Y aprovechamos para escribir canciones a medias, para escribir canciones juntos, para componer, para ir terminando el disco El Viaje. Bueno, todo lo que se pudiera hacer, pero eso fue poco a poco, porque en un primer momento creo que lo que hubo fue un estado de shock general, ¿no? Algo que era impensable, nadie pudo imaginar que No, la nos tocaría magnitud que vivir. tendría. Sí. Pedro, ¿y por qué este último álbum se llama El Viaje? ¿Tú hiciste un viaje al interior, el interior de Pedro? ¿Hiciste un viaje al pasado? ¿A dónde viajaste? ¿Cuál fue el viaje para ti? Se llama El Viaje porque una de las canciones del disco se llama El Viaje. Sí. Y esa canción en concreto habla, pues,
De ese viaje que en realidad proyectamos en nuestra vida, me gustaría hacer este viaje. En realidad quizás no acabamos haciendo ese viaje, pero el proyecto y el impulso de intentar hacer ese viaje nos lleva a hacer el verdadero viaje de nuestra vida. Pero bueno, una vez que estaba armado ya todo el disco, estaban todas las canciones grabadas, me di cuenta que en realidad este era un viaje de viajes. Una canción en sí misma es un viaje. Los viajes pueden ser físicos, como el que voy a hacer a República Dominicana, o pueden ser interiores. Uno puede viajar dentro de uno mismo, uno puede hacer un viaje imaginado o soñado, en fin. Entonces creo que cada canción y el disco en sí mismo propone un viaje musical, un viaje por diferentes temáticas, un viaje. Hay viaje, viaje por todas partes. Me da la impresión, Pedro, que es un disco muy personal, sobre todo canciones como Alzheimer o El Espejo. ¿Qué te llevó a escribir la de Alzheimer, que es un tema importante que a mí en lo personal me toca? Bueno, porque a mí también me toca en lo personal. Esa canción está escrita sobre unos mis recuerdos de mi abuela paterna, que murió con Alzheimer. Y yo recuerdo, yo utilizo una frase, dejando de estar, estando presente, porque yo recuerdo el momento en que mi abuela pues dejó de estar. Estaba ahí con nosotros, pero de alguna manera ya no estaba, o estaba en un mundo que solo ella podía descifrar. Pero además, en mi familia hay más casos. Por parte de mi madre, sobre todo, que yo sepa, hay 3 o 4 casos. De tías, hermanos y hermana de mi madre, en fin. Así que es una historia que me toca muy de cerca y que yo sé que además pues afecta a muchas personas, ¿no? Es una enfermedad irreparable, quiere decir que una vez que se entra en ese proceso es muy difícil, es imposible la regeneración. Y es una enfermedad que afecta no solo al enfermo, sino a todo su entorno. A las personas Así que tienen es. Que cuidar y que tienen que compartir con ellos, ¿no? Así que bueno, esa es una canción que estaba ahí pendiente y acabó en este disco, en el viaje, ¿no? Pedro, escuchándote hablar de cómo tú como persona que compone o un compositor que es persona, conectas con experiencias personales, con cosas que te han ocurrido y te han impactado de una forma u otra. Pero tú eres compositora, has escrito para otros artistas. ¿Cuándo decides que esta canción es para mí, esta canción la canto yo, o esta canción me gustaría compartirla con otro artista? Normalmente escribo siempre pensando en que soy yo el que va a cantar la canción. Esto es lo que hice siempre. Incluso el Contamíname fue una canción que yo escribí para cantarla yo. Y luego la cantaron Víctor Manuel y Ana Belén y la hicieron famosa. La canción antes que se pudiera conocer mi versión. Gracias a este sistema de trabajo han pasado cosas como una artista española que se llama Paloma San Basilio, que supongo que vosotros sí, conocéis. Claro. Muy, muy, querida, muy querida aquí. Pues Paloma San Basilio hace ya 20 y tantos años grabó una canción mía que se llama Las gafas de Lennon, que yo después grabé en el disco Golosines. Fíjate, si en aquella época me hubieran dicho, escribe una canción para Paloma San Basilio, yo creo que nunca hubiera escrito Las gafas de Lennon. Sin embargo, Paloma San Basilio escuchó Las gafas de Lennon, se identificó con la canción y dijo, a mí me gustaría cantarla. Entonces yo creo que me gusta más este sistema. Yo escribo las canciones, yo se las muestro a los artistas y ellos pues se identifican y cantan. ¿Cuáles me quedo para mí? Bueno, yo intento quedarme las mejores. La verdad, cuando creo que hay una canción que igual yo soy quien mejor la puede defender o mejor la puede cantar o que a mí me gusta mucho, también es verdad que yo con el tiempo he ido conformando un estilo, ¿no? Y una propuesta. Y a veces hay canciones que hago que igual no encajan exactamente en la propuesta o en el disco que estoy preparando y entonces esas canciones se van quedando ahí y son las que al final pues igual cantan otros, ¿no?
Yo hago una propuesta, Rey, que Pedro nos diga cuáles de esas canciones que él se queda para colocarla en un momentito y así le vamos descubriendo esos secretos. Pedro, bueno, me gustaría conocer de ti como artista que está en un momento productivo importante. ¿Cómo ves tú el mundo de la música actual, con las diferentes plataformas, con las diferentes maneras de tú poder llevar tu música a otros lugares que no necesariamente ya tengas que ir, donde de repente puedo ver un concierto de Pedro Guerra desde YouTube y a lo mejor nunca te he visto en vivo, pero ya sé cómo es estar ahí, cómo eres en vivo a través de una plataforma, o de repente ya está disponible el viaje y voy de inmediato a Spotify a escucharlo y no necesariamente ir a una tienda de disco a comprarla. Esta evolución de la industria de la música, ¿cómo la percibes y cómo la proyectas? Yo me adapto, no me queda más remedio. Soy un romántico, me gustan los vinilos, me gustaban. Luego se hizo el paso al CD, me adapté, me gustan los CDs. Me Sí. gustaban incluso los cassettes, cuando era joven yo usaba cassettes, Sí. escuchaba música en cassette. Y bueno, nos vamos adaptando porque es que no hay otra, yo no puedo hacer, no puedo. Me tengo que adaptar a la realidad, ¿no? Y la realidad ahora dice que lo que hace la gente es ya casi incluso concebir como canciones aisladas, ¿no? Hago una canción, hago una producción de una canción, hago un video, la subo a YouTube, la subo a Spotify, a las plataformas digitales, a los 2 meses hago otra, y muchos artistas, no todos, cuando han reunido un grupo de 6, 8 canciones, finalmente las reúnen como en un álbum, que en muchas ocasiones ni siquiera sale en formato físico. Nosotros seguimos haciendo formato físico. El viaje tiene un formato físico, pero el formato físico solamente se ha editado en España de momento. En República Dominicana no lo vamos a editar, el Exacto. formato físico. Porque es que creo que no sé si se editan muchas cosas en formato físico en República Dominicana. En otros países, incluso ya en España, al final haces una tirada de 1.000, 2.000 discos, pero eso queda regado, solamente llega a las ciudades más importantes, a algunas tiendas de discos, ni siquiera todas. Con lo cual, a lo mejor, yo sigo concibiendo mi trabajo como un álbum entero, que tiene una historia que lo estoy contando aquí, el viaje, estoy hablando de eso, pero cada vez más hacemos una edición pequeña de formato físico, porque también, bueno, a veces en los conciertos, pues también los puedes llevar, le puede llegar a la gente por ahí, pero en fin, básicamente ahora trabajamos en formato digital y bueno, como todo tiene su lado bueno, el lado bueno es que cuando yo subo un disco a formato digital a Spotify, ese mismo día lo van a escuchar en República Dominicana, en Denver, en Correcto, Nueva sí. Zelanda y en el mundo entero. Podemos llegar a todos los países del mundo y quien quiera escuchar la música solo tiene que entrar en Spotify, tener una cuenta y poder escucharlo. Y si lo quieres comprar, pues entras en iTunes o en sitios donde se puede comprar el formato digital y lo tienes tuyo, ¿no? Así que no nos queda más remedio. Pero bueno, mi alma romántica sigue ahí. ¿Sabes? Recordando Entiendo. aquellas épocas donde comprabas el vinilo y te lo llevabas a casa y sacabas aquel desplegable y ponías a escucharlo y ibas leyendo las letras. En Ay, fin. sí. Esa época romántica. Y bueno, nuestros amigos Camino al Sol oyentes están mandándote abrazos, que tengas un buen viaje, que te están esperando por aquí. Y hay una Camino al Sol oyente que nos envía una fotografía que se hizo contigo en el lo que parece ser en el camerino de algún lugar de espectáculo donde estuviste aquí. Y dice ella, acaban de regalarme un viernes en medio del lunes. Dice ella a propósito de esta conversación contigo. Y dice, es mi artista favorito desde 1995 que vino al teatro Agua y Luz, Golosinas. Nunca he faltado a sus conciertos en nuestro país. Ah, pero qué bien.
Dice 1995, sí. La memoria a mí me falla, pero sí recuerdo pero que... Los cines fue por esa época, sí. Sí, sí, claro, fue para esa época, pero estuvimos ahí, Pedro. Y vamos a hacer un viaje un poquitito en el pasado. Tu primer contacto con el público dominicano, ese concierto yo lo recuerdo muy bien. Yo estaba ahí sentado en primera fila y ese primer contacto tuyo con el público dominicano, ¿cómo impactó para ti? ¿Qué sentiste tú? Mira, no, lo primero, no quiero discutir con lo de las fechas. Sí, yo tampoco, yo ahí me pierdo. ¿Sabes qué pasa? Que recuerdo, lo que sí recuerdo es la banda con la que sí. Era una banda muy grande. Sí. Y era la banda con la que yo hice la gira de mi disco Raíz, que salió en el año 1999. Estamos de acuerdo. Así que, así que me resulta difícil que haya sido en el 95. Pero porque además yo estaba con esa banda de gira, venía de actuar en Miami, que habíamos estado en lo que en aquella época se llamaba el Midem, que era una feria que se hacía de música en Miami. En fin, o sea, yo creo que era el 99, ¿vale? Sí, sí. Lo vamos a dejar ahí. Sí, yo creo también, yo creo que fue 99, de verdad que claro, sí. Claro, no, 95, sí, sí. 99 da igual, pero sí recuerdo el contexto, sí, sí. La banda, insisto, en la que fui. A ver, a mí nos dijeron, hay un concierto en República Dominicana y vas a ir con toda la banda. Y yo dije, okay. Entiendo cómo esto es posible, porque, en fin, no sé cómo hay alguien, un promotor o alguien en República Dominicana que está dispuesto a pagar todo esto para ir a un país donde, hasta donde yo sabía, pues no, se supone que no me tenía que conocer nadie, ¿no? Entonces yo llego a República Dominicana, también es verdad que aquel concierto estaba enmarcado dentro de un aniversario el canal de televisión de Juan Luis, ¿no? De Juan Luis Guerra. Así es, de Mango TV. Mango TV. Sí. Y ellos eran los que de alguna forma propiciaron el concierto. Entonces yo entiendo que ellos hicieron mucha promo. Y pusieron mucho mis canciones. Sobeida y yo fuimos de esos responsables, Que Sobeida y yo fuimos de esos responsables, porque te poníamos mucho en la radio, hablábamos mucho del concierto. Claro, la sorpresa cuando yo llego allí y veo el sitio ese tan grande, digo, madre, yo la verdad es que no entiendo nada. Y cuando salí a hacer el escenario y vi toda esa cantidad de gente. Ya la cantidad de gente me impresionó. Estaba lleno. Pero cantando, que además cantaran todas las canciones. Una cosa increíble. Sí. Y fíjate que con el tiempo, pues claro, soy muy amigo de Pavel. Y Pavel estuvo ahí. Y soy amigo de Alex Ferreira. Y Alex Ferreira estuvo ahí. Y tengo contacto. No hemos coincidido nunca, pero estoy en contacto con Vicente García, que estuvo ahí. Y me encuentro tanta gente que fue ahí, gente que me vieron por primera vez, que compartieron ese momento, fue algo mágico, yo no lo esperaba, porque no entendía muy bien que eso pudiera suceder, ¿no? Se lo debo de alguna manera a Juan Luis, en la medida en que él pues, hizo toda esa labor de promoción tan grande, ¿no? Que le permitió a la gente conocerme, ¿no? O sea que... Bueno, y a vosotros también, a todos los que en aquel momento en realidad pinchabais música, ¿no? Consiguiendo que se creara ese fenómeno. Yo también venía de España, en España las cosas son distintas porque los programas son muy concretos, en España ya todo está un poco en manos de las radiofórmulas, entonces es muy difícil sonar en radio. Es muy difícil sonar si haces una música que no es la que... Hoy en día, por ejemplo, si no haces música urbana o reggaetón, pues igual es muy difícil. No suenas en la radio. Es un reto. Entonces, claro, pero creo que en América estos milagros sí son posibles. Porque hay gente, pues eso, que tiene programas de radio donde igual pues no están tan sometidos a la presión de cuál es la música que tienes que pinchar. Hay muchas radios universitarias, hay muchos programas de trovadores todavía, donde pues igual
suena mi música, que sigue sonando pues Silvio Rodríguez, la nueva trova cubana o los cantantes mexicanos. Sí, Pedro, Pero fue. hablas de diferentes artistas y bueno, pues hace algunos meses Cintia es mi esposa y estuvimos disfrutando durante un fin de semana uno de tus conciertos en YouTube lo encontramos. Es un concierto muy íntimo, muy personal, en el que tú compartes con Luis Eduardo Aute, que tú cantas con Ismael Serrano, es decir, con Un una serie de bebé, sí, artistas pequeñito ahí. pero maravilloso. ¿Qué para ti, como artista, compartir con otros artistas? ¿Cómo se da esa química, esa magia y sobre todo con artistas igual, que tienen un reconocimiento, que tienen su propia historia, pero cómo se da esa química de juntémonos a cantar y qué canción interpretar? Bueno, yo, porque en realidad yo he sido muy promotor de eso, ¿no? Cuando hay un artista al que admiro, que me gusta mucho, pues me gusta intentar hacer algo con él, ¿no? Creo que se aprende mucho de los encuentros y de las colaboraciones. Creo en los que nacen de esto, ¿no? De la admiración. Porque luego Sí. está también las colaboraciones que nacen más de la cuestión esta industrial, ¿no? Que a las compañías pues les Okay, interesa de unir esto con juntar otro. a determinados artistas. Pues, a mí, en mi caso, esto también es algo que luego está y que funciona, pero prefiero centrarme más bueno, pues en trabajar con la gente que me gusta, ¿no? Este concierto del que hablas, porque ya he mencionado Bebe, Bebe. La colaboración con Bebe pertenece a un proyecto que se llamó Vidas en Vivo, ¿no? Exacto, ese es Y otro. vos, Ese es y otro. vosotros habláis más en concreto de el aniversario del Libertad 8, que es Exactamente. cuando yo cumplí 20 años de Libertad 8. Esto es en acústico, en un sitio pequeñito, y ahí estaba Exactamente. Andrés, Drexler, Aute Sí. sí, y otros Ismael artistas españoles, Serrano, varios más. Marwan, Ahí Ismael Serrano. se sentía Sí. pura intimidad ahí. Sí, entonces, bueno, cuando quiero trabajar con ellos y los invito a un disco mío, pues pienso en una canción que les pueda cuadrar. En algunos casos, como cuando Bebe cantó El marido de la peluquera o Marwan cantó El marido de la peluquera, ellos eligieron la canción, ellos querían cantar esa canción. Pero bueno, eso es algo que he hecho siempre y lo sigo haciendo. De hecho, bueno, mira, ahora mismo está a punto de salir una colaboración con Alex Ferreira, que Buenísimo. hemos hecho un homenaje a Dítico, Ay, qué bonito. y va a salir ahora, muy, muy prontito, va a estar ya disponible en redes. Y con Pavel compusimos una canción juntos, y también estamos preparando la grabación de esa canción, ¿no? Es una canción hecha entre los dos. La de Alex Ferreira es una canción de Víctor, ¿no? Así que, en fin. ¿Tú crees en la Pero colaboración? aprendo mucho y disfruto mucho con estas cosas. Pedro, en tu viaje para República Dominicana, para la presentación del viaje precisamente, te harás acompañar, generalmente ese estilo que se acompaña de un talento no, dominicano en este caso. ¿Tienes ya la persona que va a acompañarte en este evento? ¿Se puede saber? Yo sé que el evento lo va a abrir un cantante dominicano. Pero yo no lo conozco, lo he visto en redes y todo eso, ¿no? Pero es la persona que abre. Yo sí tengo a Pavel, ¿no? Pavel va a estar como invitado. De Buenísimo. hecho, hay un Bueno. momento que no quiero desvelar mucho, No, 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 está bien, está porque bien. también quiero que la gente vaya y tengan que ir para descubrir. Sí. Pero el joven que te va a acompañar, Pedro, es un joven muy talentoso, muy cercano a Sí. Camino al Sol. Se llama Diego Nar. Diego Yar. Él Ya, es el que sí. te va a abrir tu concierto. Sí, ya he visto porque cuando se publicó por primera vez que yo iba a ir, pues hubo un montón de gente, ah, ojalá quien abra sea, y vi que había un montón de gente que quería Que que él fuera él. estuviera abriendo el concierto, así que yo encantado. Buenísimo, Y buenísimo. bueno, en el centro, en el momento ya de mi parte, en la presentación del viaje, va a haber un momento muy especial donde, pues eso, donde yo quiero homenajear a Vitico y donde Pavel además va a estar conmigo cantando
una canción, ¿no? Se quedó en un Recordarle. momento especialmente dominicano, ¿no? Y que se va a dar ahí y que no se va a dar en ningún otro lugar. Así que tienen que ir para ya no verlo. Sería dominicano. Recordar que esto es el viernes 22 de octubre a las 8:30 en el Teatro Nacional, que podremos disfrutar de Pedro Guerra y El Viaje. Pedro, para nosotros es motivo de muchísima alegría, de verdad que sí. Tener esta conversación contigo es como una de esas cosas que en lo personal es cuando tendré la oportunidad de entrevistar, de conversar con Pedro Guerra. Y de verdad que para mí ha sido, hoy es un día muy especial y te agradezco mucho el que hayas compartido con nosotros, el que te muestres como siempre te hemos visto. El Pedro Guerra humano, cercano, esa persona con esa alta sensibilidad para componer y para que el otro, y creo que parte de la magia que tú como compositor tienes, el otro se refleja en tus canciones de una forma muy, muy mágica. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, gracias a ustedes y nada, la verdad es que tengo muchas ganas de que pasen ya, quedan apenas 15 11, días, sí. Así que pues nada, invitar a la gente desde aquí a que se animen. Yo supongo que igual que para mí es el primer viaje internacional, supongo que para mucha gente también será la primera vez que va a un concierto. De las primeras salidas, así es. No sé cuántos conciertos se están haciendo en República Dominicana. Se están abriendo poco a poco. Sí, poco a poco. Estamos en nuestras primeras salidas con muchísimas ganas. Y bueno, yo les aseguro que se lo van a pasar bien, que vamos a pasar una noche maravillosa, sé que sí. Muchos de nuestros oyentes, Pedro, te agradecen el momento y te esperan con ansias para verte y encontrarse contigo también en este concierto. Así que va a ser un reencuentro de muchos años, como que fue hace un viaje de años que no veíamos a Pedro. Algo así, íntimo. Nos dan un dato, Pedro, solamente. Nos dice un Camino al Sol oyente. Que Diego Jar será el que te estará acompañando, sí. Y que desde niño tú has sido su cantautor favorito. Oh, ay, qué lindo. Bueno, te comparto ese. Ya ese. Se conocerán. Ahí lo veremos, sí. Claro, bueno, y sí. Pedro, de este disco, El Viaje, ¿con qué canción te gustaría que nos despidiéramos hoy? Bueno, pues igual puede ser con El Viaje perfectamente, porque creo que es la canción que mejor define el disco. Esa canción, además, porque el disco El Viaje es un disco que me puse en manos de un productor, que es el productor también de Manuel Carrasco, es un productor en España muy importante. Él es de Tenerife, de Islas Canarias, como yo. Se llama Pablo Cebrián. Y bueno, cuando trabajamos, pensamos que había que recoger la esencia de mis primeros discos, Golosinas, Tan Cerca de Mí, Raíz. Y entonces, pues hay dos líneas en el disco. Hay una línea que es, si quieres, un poquito más pop, de canciones, de baladas. Y hay una línea que es muy de raíz, ¿no? Que es así como muy de mi tierra canaria y de mis raíces. Y creo que El Viaje es una de las canciones que representa esta cosa, ¿no? Así que quizás, pues, El Viaje puede ser. Bueno, pues con El Viaje nos vamos y te esperamos aquí el 22 y ahí estaremos en el Teatro Nacional contigo, acompañándote. Muchísimas gracias, un honor para nosotros, Pedro Guerra. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Y que tengas buen viaje. Muchas gracias. Gracias.